Bienvenidas hermosas, gracias por estarme acompañando una vez más en un nuevo videito. En esta ocasión les traigo unas uñas largas, uñas fantasía. A mí me encantaron mucho y voy a estar comenzando colocando este color rosa en la punta. Va a haber un difuminado en todas las uñas de colores porque estos mismos colores los voy a estar utilizando para estar haciendo mi escultura más adelante. Yo ya tengo preparados estos tips con una pequeña capita de acrílico cristal y recuerden que estas uñitas son de prácticas y que yo me las estoy retirando al finalizar este video, lo cual quiere decir que mis uñitas tienen dos capitas de esmalte transparente para protegerlas de todo esto que estamos colocando sobre ellas y pueda retirármelas con más facilidad al finalizar. También estoy colocando en la mitad de la uña este color morado que me encanta. Ahí ya empiezo a hacer el difuminado hacia el rosa para que se entrelacen estos colores. Y para terminar en área de cutícula hacia mitad de uña voy a estar colocando este color verde agua que me fascina también. Los dos colores de la cutícula y de la parte de en medio yo los realicé. Y el color rosita de la punta es de la línea de Easy Flow. Voy a estar tratando de realizar esta difuminación en estos tres tonos para que no se vea o se trate de diferenciar un poquito en dónde empieza y dónde termina cada color. Y para esta parte del video yo ya limé y pulí mis uñitas y así es como se miran hasta el momento. Yo estuve omitiendo un poquito de toda de cómo fui haciendo mi set para tratar de ahorrar un poquito más de tiempo y poderles estar mostrando con un poquito más de detalle cómo es que estuve realizando esta escultura de fantasía. Es un centauro, mitad hombre, mitad caballo, nada más que yo lo hice mitad mujer y mitad caballo. También pues se relaciona este ser místico con el signo Sagitario, lo cual me encanta ya que es mi signo zodiacal y me fascina. Entonces pues aquí ya estuvieron viendo cómo es que yo lo estoy realizando. Ya saben que yo empiezo a tomar perlas pequeñas y así voy colocando de menor a mayor para no tener que estarme equivocando. Yo ya realicé lo que es la parte de su cabecita, lo que es su torso, su cuello, y de ahí me bajo a empezar a hacer la parte de lo que viene siendo el caballo, que esto lo voy a estar realizando en blanco, un blanco un poquito translúcido, como lo estoy poniendo en cantidades pequeñas y juntitas, pues no se mira tanto que no es tan potente, pero sí es así. Aquí yo ya empiezo a estar utilizando estos colores que estuve usando para lo que es la difuminación de mis uñas. Con una pezuña voy a estar utilizando el color verde agua que utilicé en área de cutícula y así empiezo a darle forma a lo que vienen siendo sus patas de este mismo. Yo junto mis uñas, como se pueden dar cuenta en la imagen, para que trate de quedarme lo más parejito entre uña y uña, ya que como es un poquito grande esta escultura, yo lo quise estar realizando en estos deditos que es el índice, el medio, el anular y el meñique. El único que queda fuera de la escultura sería el pulgar, pero también lo voy a estar decorando al final de todo este set. Les comento que yo trato de unir mis uñitas para que me quede lo más parejito posible y a la hora que uno muestre lo que viene siendo el set, pues se pueda ver la forma que realmente tiene este diseño. Así es como me va quedando. Aquí yo ya estoy formando lo que vendría siendo el lomo, la espalda y el estómago de nuestro caballo, de nuestro centauro. Trato de hacer lo más detallado que se pueda y aquí yo ya estoy tratando de hacer lo que viene siendo la pata
de la cera de esta escultura. Y así me voy guiando conforme va teniendo esta forma hacia un lado a la hora de juntar mi otra uña, pues entonces en donde queda ese espacio es donde yo voy a empezar a hacer la finalización de esta pata. Aquí yo ya nada más le estoy dando forma a lo que vienen siendo sus manitas. En esta manita pues la estoy llevando hacia la cintura y la otra va hacia el lomo del caballo y sobresale en el dedo anular. Y aquí pues yo estoy invirtiendo los colores. Yo estoy colocando este color rosa, es para mí es un rosa mexicano súper hermoso en el área del cabello, ya que en donde está el área de la cabecita de esta escultura, pues todavía tenemos ese color verde agua, así que para que se vea una diferencia en colores y no se me vaya a perder la forma de esta escultura, pues voy a estar invirtiendo los colores. Voy a estar haciendo una melena bastante, bastante larga, tratándole de dar un poquito de ondas y de acabado en relieve. Es lo que yo estoy buscando. Aquí yo empiezo a invertir este otro color verde agua y también termino con el morado. Así es como se mira hasta el momento. Y aquí yo ya estoy realizando lo que viene siendo su colita de nuestro caballo, de nuestro centauro. La trato de hacer lo más larga que se pueda. Y bueno, en el área del cabello voy a estar realizando o tratando de realizar una florecita. Yo tengo ya bastante ratito que no limpio mi pincel, hermosas. Entonces, a la hora de estar ya tratando de hacer estos trazos súper pequeños, ya no me ayuda tanto. Mi pincel ya se me abre de la punta y eso a mí me está indicando que ya necesito limpiarlo. Se me olvidó realmente limpiarlo para tratar de hacer esto, pero pues no me detengo y trato de hacer lo que más se pueda. Aquí les muestro cómo es que ya lo terminé e hice un poquito de flores en espiral en el dedito pulgar y en el dedito índice. Lo complementé con unos cristalitos y unas perlitas y este es el resultado final. Yo me divertí mucho, espero que a ustedes también les haya gustado y pues muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más en otro videíto. Nos estamos escuchando para la próxima.